lo contenta que estoy porque hoy voy a ir a la playa con Fer y está casi todo listo y con todas las cosas que necesitamos. ¡Ay, varón! ¡Qué bueno que encontró la sombrilla! No sabía dónde estaba y con el sol que hace hoy, está perfecta. Muchas gracias, varón. Bueno, como hoy hace muchísimo calor, vamos a hacer un sándwich muy ligero, porque cuando hace calor es mejor no comer nada pesado. Pero antes, hay que lavarnos las manos. Lizel, ¿no estás olvidando algo importantísimo? Sí, perdón, perdón. Con ustedes, el varón del sándwich. El mismísimo inventor del sándwich. Gracias, gracias. Thank you very much. Me encantan los aplausos. Bueno, hoy vamos a preparar un sándwich ligero, que es ideal para los días que vamos al parque, a la playa o estamos al aire libre. Yo quiero probar ese sándwich. Bueno, déjenme les cuento qué va a tener nuestro sándwich ligero. Dos rebanadas de pan integral que, como a este, le pueden quitar las orillitas. ¡Pan integral! ¡Qué buena idea! ¡Es muy ligero! Bueno, amigos, ahora le vamos a embarrar un poquito de mayonesa a las rebanadas de pan. Y recuerden, si no tenemos mayonesa, siempre podemos usar un poquito de ketchup. Bueno, no, creo que el ketchup para este día no va a ser porque ya le puse la mayonesa al pan. Luego le vamos a poner las hojitas verdes, que en este caso las tenemos que tener muy limpias como yo. Y vean qué fresquitas se van. Una lechuguita para nuestro sándwich. ¡Leches! Ahora le vamos a poner dos rebanadas de jitomate. ¡Tomato! Dos rebanadas de jamón y tres de queso. ¡Ham and cheese! ¡Muy bien! ¡Delicious! Ay, amigos, este sándwich nos da muchísima energía y proteína para que seamos súper saludables. Además de que es buenísimo para los días de calor porque es ligerísimo. Oye, Lizel, ¿esta receta no tiene un ingrediente misterioso? Claro que sí. Amigos, lo que todos estábamos esperando. El ingrediente misterioso es chiquita, es verde y es salada. ¿Chiquita? ¿Verde? ¿Salada? ¡Claro! ¡Huevo! ¡No, varón! ¿Cómo? Otra pista, por favor. Ok. La ponen muchísimo en las pizzas y además puede ser verde o negra. ¿Verde? ¿Negra? ¿Pizza? ¡Claro! ¡Aceitunas! ¡Muy bien, varón! ¡Son las aceitunas! Bueno, como las nuestras, que pueden ser enteras o en rebanaditas. ¡Muy bien! Olives, me encantan. I love them. Podemos jugar a ponerlas por todos lados haciendo una carita feliz. Miren, dos ojitos y una boquita. Marvelous. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestro sándwich y ya quedó listísimo. ¿Podemos ya darle un mordisco? No se impaciente, varón. ¿Que no ve que le vamos a hacer un rico postre? Una ensalada de frutos rojos. Vamos a poner tres fresas. Muy ricas, tres cerecitas y un poco de sandía. Sí, todo rojo. ¿Ya le podemos dar un mordisco? Todavía no, deje que termine de acomodar nuestro sándwich para que se vea hermoso. Y ustedes recuerden sacar los palillos. Ahora sí vamos a ver cuántos puntos le da. A ver, varón, ¿cuántos puntos le da? Ah, puntos todavía no le doy. Primero le doy un mordisco. ¡Voy! ¡El mejor sándwich ligero del mundo! ¡10 puntos para mí! ¡La mejor hacedora de sándwiches ligeros para la playa! Bueno, ahora... ¡Uy! Le encantó el sándwich ligero. Se lo acabó todo. Bueno, como el varón se acabó mi sándwich para la playa, vamos a tener que hacer otro. ¿Me puedes hacer otro para acompañarte a ti y a Fer a la playa? ¡Buenísimo! Además está todo listo con su protector y todo. ¡Claro! Recuerden que cuando vamos a la playa tenemos que usar protector solar y un gorrito para la cabeza. ¡Importantísimo! ¡Adiós, amigos!